matrimonio civil entre Marcos Allende Román y Albertina Bautista García, ambos mayores de edad y en pleno ejercicio de sus derechos civiles, los contrayentes comparecen a este acto libremente. Antes que nada les voy a leer alguna reseña de lo que es el matrimonio, posteriormente le daré lectura a lo que es el registro de matrimonio, daremos paso a las firmas y concluiré con el acto civil. Para esto les voy a pedir que guarden silencio, por favor. El amor debería decir las relaciones de los seres por ministerio de la ley. Quedarán unidos hoy ante la comunidad y ante la sociedad como matrimonio. Este amor que les ha determinado a ustedes como contrayentes es el vínculo del matrimonio establecido por la sociedad civil. Les debe de servir en el curso de los años para estimular una aproximación cada vez más estrecha y sólida entre ustedes, que les permita la construcción de un escenario en el cual la paz y la tolerancia les ilumine el camino que ustedes hoy inician. Este aprendizaje les debe de servir para que en el curso de los años tengan una estimulación más estrecha y sólida, para que esto les sirva en convivencia en pareja que ustedes hoy inician. La fundación de la familia de Ijima reposa sobre esta institución del matrimonio, que reconoce el principio natural de que el ser humano no puede bastarse a sí mismo para alcanzar la integridad plena de su misión y realización de sus sueños y esperanzas. La dualidad conyugal en torno al amor suple las imperfecciones de cada uno de ustedes consideradas individualmente. Como dice una memorable enseñanza, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser orgulloso, ni presumido. Es no alejarse de la institución de la familia, porque a partir de hoy y ante la sociedad serán uno solo. A partir de hoy, ustedes hoy inician un camino en el cual tendrán tiempos de alegría como de tristeza, pero tienen que recordarse mutuamente que se tiene el uno al otro una responsabilidad que no solo es el amor, sino una responsabilidad con el mismo. El amor es sufrirlo todo, soportarlo todo, esperarlo todo. Tres, hay cosas que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Los cónyuges están colocados por la propia ley y en pie de la igualdad, y en ambos reposa la dirección del hogar y de los hijos. Esta igualdad los conducirá al enriquecimiento espiritual producto de una comunidad plena de sus pensamientos, proyectos e ideas. El día de hoy ustedes están aquí no con el hecho de tener un lazo de amor, sino un lazo de compromiso, que ustedes hoy se comprometen el uno con el otro. ¿Okay? Como consecuencia de esta unión, y para que ello perdure, los casados deben de guardarse tanto en horas de alegría como de tristeza, respeto recíproco, fidelidad y cortesía, procurando con discreción y ternura corregirse mutuamente, practicar la tolerancia como una disciplina diaria. Esto es alguna reseña. Ahora le daré lectura a lo que es el registro de matrimonio y me dicen si todos los datos aquí son correctos. ¿Ok? Oficialía 07, libro 01, acta 00017, localidad Chalitla, fecha de registro el 9 de marzo del 2015, municipio Tepecuatlipo de Tucano, entidad Guerrero.
Contrayentes, nombre del contrayente, Marcos Allende Román, fecha de nacimiento el 22 de julio de 1994, edad 20 años, nacionalidad mexicana, lugar de nacimiento San Juan de Tepecuhuilco, Tepecuhuilco, Tepano, Guerrero, México. Domicilio habitual conocido, San Juan de Tepecuhuilco, Tepecuhuilco, Tepano, Guerrero, México. Ocupación artesana. Nombre de la contrayente, Albertina Bautista García, fecha de nacimiento el 25 de septiembre de 1992, edad 22 años, nacionalidad mexicana, lugar de nacimiento San Juan de Tepecuhuilco, Tepecuhuilco, Trujano, Guerrero, México. Domicilio habitual conocido, San Juan de Tepecuhuilco, Tepecuhuilco.